Bueno, chicos, buenas noches. ¿Cómo vamos? Muy Buenas buenas noches, noches, ingeniero. ingeniero. Bueno, muchos me deben el laboratorio 11.5, el último laboratorio que hicimos. 11.5.5, no se les olvide, por favor, enviarme ese laboratorio, es importante. Esto no se aprende sino practicando, no hay otra forma. Y pues esos laboratorios son una muy buena forma de hacerlo. Very good accuracy. The name in Ingeniero, hágame YOLO un stands favor, for revise si yo se You lo mandé. Only Look One. Bueno, listo. Entonces, avanzamos con 11.6.1, división en subredes. Con prefijo slash 16 o barra 16 o prefijo de 16 bits. Nos dice la documentación, algunas subredes son más fáciles que otras subredes. En este tema se explica cómo crear subredes que tengan el mismo número de host. Aunque en el laboratorio vi que varios ya incluso hicieron subredes con diferentes prefijos. No era necesario llegar hasta allá, pero bien si ya lo hicieron. En una situación en la que se necesita mayor cantidad de subredes, se requiere una red IPv4 con más bits de host para tomar prestados. Por ejemplo, la dirección 172.16.0.0 tiene una máscara predeterminada de 255.255.0.0 o slash 16. Esta dirección tiene 16 bits en la porción de red y 16 bits en la porción de host. Estos 16 bits en la porción de host se pueden tomar prestados para crear subredes. La tabla resalta todos los escenarios posibles para dividir en subredes de prefijo 16. Entonces, cuando dividimos en subredes prefijo 16, a diferencia de cuando dividimos en subredes prefijo 24, que era lo que veníamos viendo, en las subredes de prefijo 24 empezábamos a tomar bits desde el último octeto. Entonces nuestras redes quedaban slash 25, slash 26, slash 27 y así sucesivamente, por encima de 24. Cuando tomamos o subdividimos redes que tienen prefijo 16 o longitud de prefijo 16, vamos a empezar a dividir en el tercer octeto y nuestras redes tendrán longitudes de prefijo slash 17, slash 18, slash 19, slash 20 y así sucesivamente. Esto lo vemos graficado aquí en formato binario. Entonces, si tenemos una subred slash 16, ¿qué hacemos? Tomamos o asumimos que esto es nuestra porción de host. Pero si tomamos prestado un bit para subredes, no, ya no nos queda slash 16, sino slash 17. Con un bit, ¿cuántas subredes podemos formar? Podemos formar dos subredes. ¿Por qué? Porque recordemos que para saber el número de subredes, tomamos los bits que prestamos de la porción de host para crear subredes y los elevamos al cuadrado. Entonces, si estamos tomando un bit, es 2 a la 2, perdón, 2 a la 1, nos da dos subredes. Ahora, ¿cuántos bits nos quedan para host? Pues nos quedan estos 8 más estos 7 que tenemos acá, es decir, 15 host. Y con eso podemos crear 32.766 hosts en cada subred. Si tomamos 2 bits, entonces 2 a la 2, 4. 4 subredes vamos a poder formar. 3 bits, 2 a la 3, 8. Y así sucesivamente a medida que vamos ampliando la longitud del prefijo. ¿Listo? ¿Hasta ahí está claro? Sí, señor. Ok.
Aunque no es necesario memorizar esta tabla, todavía necesita una buena comprensión de cómo se genera cada valor de la tabla. No se deje intimidar por el tamaño de la tabla. La razón por la que es grande es que tiene 8 bits adicionales que se pueden pedir prestados y por tanto el número de subredes y host es simplemente mayor. Miren que igual nosotros acá estamos llegando desde bits, desde la longitud de slash 17 hasta la longitud de slash 30, es decir, pedir prestados todos estos bits de la porción de host. Recuerden que no importa si estamos dividiendo en el último octeto o en el penúltimo o en el segundo octeto o incluso en el primero, la longitud de prefijo más grande que podemos tener va a ser slash 30. ¿Por qué? Porque necesitamos dejar 2 bits como mínimos para host. ¿Por qué? Porque el número de host que podemos tener es 2 elevado al número de bits menos 2. Entonces, aquí tenemos 2 bits para host. ¿Cuántos hosts podemos tener? 2 a la 2, 4. Menos 2 direcciones, 2 hosts posibles. ¿Y por qué menos 2 direcciones? La dirección de red y la dirección de broadcast que se le restan a las direcciones posibles. Esto nos da 2 hosts posibles. Cree 100 subredes con un prefijo slash 16. Imagina una gran empresa que requiere como mínimo 100 subredes y eligió la dirección privada 172.16.0.0/16 como su dirección de red interna. Al tomar prestados bits de la dirección slash 16, comience a tomarlos del tercer octeto, de izquierda a derecha. Tome prestado un solo bit por vez hasta que se alcance la cantidad de bits necesarios para crear 100 subredes. En realidad, si nosotros miramos, podemos ver el número de subredes incluso en la tabla que tenemos, en esta tabla. ¿Cuántas subredes? 2, 4, 16, 32, 64, 128. Este sería el número de bits que deberíamos tomar prestados. 7 bits y nuestra dirección sería slash 23. Es decir, este proceso se vuelve en realidad un proceso fácil. Pero si nosotros quisiéramos ir haciendo la cuenta, pues ya sabemos que 2 a la 1 es 2 con un solo bit, 2 a la 2, 4, 2 a la 3, 8, 2 a la 4, 16 y así. O simplemente podemos ir contando empezando en 2 y duplicando el valor cada vez. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ya listo, ya me alcanza. ¿Sí? Sin saber que es 2 a la 7, 2 a la nada. Si no sabemos que empezamos en 2 y lo vamos doblando. Para satisfacer el requisito de 100 subredes para la empresa, se necesitan prestar 7 bits. ¿Por qué? Porque 2 a la 7 es igual a 128 subredes. Esto es un 2 a la 7, no un 27. Para un total de 128 subredes, como se muestra en la figura, tal cual como lo tenemos aquí. Tomamos prestados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bits y eso nos daría una longitud de prefijo slash 23. ¿Por qué slash 23? 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 bits que conforman la nueva dirección de red. Recuerde que la máscara de subred debe modificarse para que se muestren los bits que se tomaron prestados. En este ejemplo, cuando se toman prestados 7 bits, la máscara se extiende 7 bits en el tercer octeto. En formato decimal, la máscara se representa como 255, 255, 254 o como longitud de prefijo slash 23, debido a que en formato binario el tercer octeto es el 1111110
Y el cuarto octeto es 0000000000. En la figura 3 se muestran las subredes resultantes desde 172.16.00/23 hasta 172.16.254.0/23. Y aquí pues las tenemos todas. Recordemos que para saber cuáles son las subredes que hacemos, mirar el bit que cambia, ¿no? Mirar el bit que cambia. Si nos vamos aquí, ¿qué bit cambió? El segundo bit. El primero vale 1, el segundo vale 2. Entonces estas redes cambian de 2 en 2. Empezando por la subred 0, la subred 2, la subred 4, la subred 6, la 8, la 10, la 2 y así sucesivamente, hasta la 254. ¿Claros hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Todo claro? Esa máscara sería 255, 255, 254. Correcto, 255, 255, 254. Cero. Punto cero, exactamente. Después de tomar prestados 7 bits para la subred, queda un bit de host en el tercer octeto y 8 bits de host en el cuarto octeto, para un total de 9 bits que no fueron prestados. 29 resultados en 512 direcciones de host totales. La primera dirección está reservada para la dirección de red y la última para la dirección de broadcast, por lo que restar estas dos direcciones, 29 menos 2, equivale a 510 direcciones. Bueno, no es 29 menos 2, sino 2 a la 9. 2 a la 9 menos 2 equivale a 510 direcciones de host disponibles para cada subred el prefijo 23 o longitud de prefijo 23. Como se muestra en la figura, la primera dirección de host para la primera subred es 172.16.0.1 y la última dirección de host es la 172.16.1.254. Como lo vemos aquí. Dirección de red 172.16, todo en cero, todo en cero. Esta es la primera dirección de red. Primera dirección de host 172.16, toda la porción de host en 0 menos el último dígito y nos queda 172.16.01. O lo mismo, yo prefiero decir la dirección de red más 1. Entonces la dirección de red 172.16.00, la dirección del primer host es 172.16.01. Última dirección de host, la última dirección de host o la broadcast, yo prefiero calcular primero la broadcast. La broadcast es 172.16.0000 y todos los bits de host que tenemos en 1. Eso nos va a dar un punto 1 en el tercer octeto. Este es el tercer octeto, aunque esté partido por aquí, hasta el punto es el tercer octeto. Y como vemos, tiene este bit puesto en 1 y este bit vale 1. Entonces, 1. Y el resto o el siguiente octeto, todo en 1, 255. Si la dirección de broadcast es 172.16.1.255, la dirección del último host es 1 menos. Entonces será 172.16.1.254. Cree 1000 subredes con un prefijo slash 8. 1000 subredes con un prefijo slash 8. Aquí ya nos estamos pasando. No al tercer octeto, sino al segundo octeto. ¿Por qué? Porque un prefijo slash 8 tiene una máscara de subred 255 y todo el resto en 0, 255.0.0.0. ¿Qué quiere decir? Que los bits de host empiezan en el segundo octeto. Desde allí voy a empezar a tomar prestados. Y nos dice que creemos 1000 subredes. Es posible que algunas organizaciones
como pequeños proveedores de servicios o grandes empresas puedan necesitar aún más subredes. Por ejemplo, tome un ISP pequeño que requiera 1000 subredes para sus clientes. Cada cliente necesitará mucho espacio en la parte de host para crear sus propias subredes. El ISP tiene una dirección de red 10.0.0.0 con máscara de subred 255.0.0.0 o 10.0.0.0/8. Significa que hay 8 bits en la porción de red y 24 bits en la porción de host disponibles para tomar prestados a fin de realizar la división en subredes. Por lo tanto, el ISP pequeño dividirá la red 10.0.0.0/8 en subredes. Para crear subredes debe tomar prestados bits de la parte de host de la dirección IP versión 4 de la red existente, comenzando de izquierda a derecha con el primer bit de host disponible. Pida prestado un solo bit a la vez hasta alcanzar el número de bits necesarios para crear 1000 subredes, como se muestra en la figura. Debe tomar prestados 10 bits para crear 1024 subredes, porque 2 a la 10 es igual a 1024. Esto incluye 8 bits en el segundo octeto y 2 bits adicionales en el tercer octeto. ¿Esto de dónde lo sacamos? 2, 4, 8, 16, 32, 74, 128, 256, 512, 1024. El mismo proceso de ahorita, ir simplemente, empezar en 2, ir duplicando hasta que lleguemos al número que requerimos o el número más bajito que se pase, ¿vale? Necesitamos 1000 subredes, no nos van a salir exactas las 1000 subredes, nos van a salir 1024, pero no hay otra forma, nos toca con eso, 2 a la 10, que son 10 bits prestados. Ahora, 10 bits, si lo miramos, empezamos. Este es el slash 8, que era de la red, los primeros 8 bits. Nos toca dejarlos quieticos. Empezamos desde el segundo octeto. Ya sabemos que todo el segundo octeto son apenas 8 bits. Y el tercer octeto, pues le podemos tomar prestados 2 bits más para completar los 10 que necesitamos. Y nuestra dirección quedaría 10.0.0.0/18. 18, ¿por qué? Porque los 8 primeros más los 10 prestados son 18 bits. ¿Y esos 18 bits de dónde salen? El primer octeto queda completo. El segundo octeto nos presta todos sus 8 bits. Y el tercer octeto, que empieza a partir de este punto, nos presta 2 de sus bits. Nos presta 2 de sus bits. Y el proceso es básicamente el mismo. Si nosotros empezamos a mirar hasta dónde llegan los unos que estamos tomando prestados, pues llegan en el tercer octeto, llegan hasta el 64. Llegan hasta el 64. Entonces nuestras redes van a cambiar de 64 en 64, empezando desde la 0. Entonces, la 10.0.0.64, la 128, la 192. Luego de la 192 vendría 255, pero ya lo que vamos a hacer es incrementar el bit que sigue en el otro octeto. Y tendríamos la 10.1.0, 10.1.64, 10.1.128, 10.1.192, 10.2.0 y así sucesivamente. Hasta que lleguemos a la 10.255, 192, 0/18, que es nuestra última red. Prestar 10 bits para crear las subredes deja 14 bits de host para cada subred. Restar dos hosts por subred, uno para la dirección de red y otro para la dirección de difusión, equivale a 214 menos 2, es decir, bueno, no es 214, es 2 a la 14 menos 2, es decir, 16.382 hosts por subred. Esto indica que cada una de las 1000 subredes puede admitir 16.382 hosts. Esta figura muestra los detalles de la primera subred. ¿Qué tenemos en la primera subred? Pues ya sabemos que la primera subred es la 10.0.0.0. Y la siguiente subred es la 10.0.64.
Entonces, nuestro primer host sería la 10.0.0.1, uno más que la subred. Si la siguiente red es la 64, la 10.0.0.74, entonces nuestro broadcast es la 10.0.63.255. Y nuestro último host es uno menos que esa, que sería 10.0.63.254 slash 18. Esto para entenderlo bien, sobre todo de cara al examen, porque de cara a la vida real hay calculadoras de direcciones IP. Sí, en línea ustedes buscan calculadoras IPv4 y les aparece. Pero de cara al examen, para entender esto bien, es importante hacerse la tablita de los valores de los bits y empezar a jugar con todos los bits de host en 0, todos los bits de host en 1 para encontrar el broadcast y sumar 1 y restar 1 para encontrar el último y el primer host disponible. Videos, subredes en varios octetos. Vamos a ver este video. In classless subnetting, we've seen how we can borrow bits from the host portion of the subnet mask, and that the last one that's borrowed is the magic number, meaning that the last one, if we look at the place value of the 8-bit grouping, the last one in this case is in the 32's place, so the networks go up by 32. Starting with the 0 network, we have the 32 network, then the 64, 96, 128, so on and so forth, but the networks go up by 32. What about when we're subnetting from a class A or class B network address and subnetting generally in the other octets? Let's take a look at another example. This time we have a 10.0.0.0 network address and a classful class A subnet mask, and we're going to subnet it. So we've taken the 8 bits and borrowed 3 bits, and now we have a slash 11 subnet mask. The last one in the subnet mask is still in the 32's place. If we look at this 8-bit grouping in this octet right here, the last one is still in the 32's place. So the networks will go up by 32. So the networks are the 10.0, 32, 64, 96, and they're going up by 32, but in the second octet. The only difference is now we have a lot more host addresses. We have 8, 16, 21 zeros for hosts, which means there's over 2 million hosts per subnet. For instance, if we take a look at this 10.192.0.0 subnet, the next subnet is 10.224. So that means that the host addresses go from 0.1 all the way up to 10.223.255.254 as the last usable host, and 255 is the broadcast. The next address is 10.224.0.0, which is the next subnet. All of these subnets are now slash 11. What about a more difficult scenario? In this scenario, we need to create over 300 equal-sized subnets of 20,000 hosts each, starting from the 10.0.0/8 network. So we need to create a lot more subnets, and we need a lot of hosts. Looking at this situation, we know that we're going to need to borrow bits from the host portion of our subnet mask. The question is, how many bits will we borrow? If we borrow 1 bit, we have 2 subnets. Now we have 4 subnets, 8 subnets, 16, 32, 64, 128, 256, 512. If we borrow 9 bits, we'll have 512 subnets that we create, and that will be sufficient to meet the demand for 300 equal size subnets. What about the requirement of 20,000 hosts each? We have
15 zeros left for hosts per subnet. 2 to the 15th power is 32,768 minus 2 would be 32,766 hosts per subnet. That meets the requirement of having at least 20,000 hosts in each subnet. So this scenario would work. You can see here that I've now highlighted the borrowed bits from the subnet mask. I've also converted it to decimal here, 255.255.128.0. And I've already ascertained that the last one in the subnet mask is in the 128th place, so the magic number is 128. The subnets will still go up by 128, but they'll also need to go up for every number possible in the second octet. If we look below here, we can see our subnets. The first subnet will be the 10.0.0.0/17 subnet, then the 0.128 subnet, then the 1.0 subnet, then the 1.128 subnet. And as you can see, we're iterating through every possible number in the second octet and then going up by 128 in the third octet. If I was to list out every possible subnet, we'd go all the way up to 10.255.0.0, and the next subnet would be 10.255.128.0/17 is our last subnet, for a total of 512 subnets. In a situation like this, there's many more subnets and many more hosts per subnet, but the rule of the magic number still applies. Actividad, cálculo de máscara de subred. Por favor, hagamos esta actividad 11, 6, 5. Cada uno en su equipo, por favor. Dudas, comentarios, comparten pantalla. Entre todos nos ayudamos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer 5 minuticos de esta actividad. Son 7 a las 7 y 5. ¿Listo? Sí, señor. Ok. Bueno, vamos a hacer el laboratorio 1166. Este laboratorio es netamente de cálculo de direccionamiento IP. Son 6 ejercicios. Vamos a tener 5 minutos por cada ejercicio, es decir, vamos a darnos 40 minutos para hacer este laboratorio. Pero, como les decía, en la vida real trabajamos con calculadoras. Entonces, allí les pego, en el chat, les pego una URL donde hay una página, esa URL los lleva a una página donde hay una calculadora de direcciones IP y hay un video donde explica cómo usar esa calculadora IP y cómo hace otra explicación del cálculo de subred. Entonces, 40 minutos, porfa, para ese laboratorio. 1166. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, ya saben, cualquier duda o inquietud, comparten y entre todos lo resolvemos. Vale, gracias. Ok. Creo que ahí está la pantalla compartida. Sí, ahí ya tienen la pantalla compartida. Y es con el primer caso. Me dice que es de la dirección.
el primer problema, perdón, me dice que es de la IP 192.168.200.139 y me dice que toca trabajarlo entre el octeto, entre el prefijo 24 y este que es el 255.254, que sería el octeto, el prefijo 27, ¿cierto? Sí. Bueno, yo hice así el ejercicio, no estará bien. Aquí lo que hice, del 24 al 27. Uh-huh. ¿Cierto? Según aquí lo que me preguntan, tengo duda en estas dos. La verdad, sí, me pueden colaborar. Las demás... La respondí de acuerdo al conocimiento que tengo. Me dice qué cantidad de sus redes creadas. De acuerdo a lo que me muestra aquí la calculadora, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 sus redes. ¿Cierto? Correcto. Mira que abajo te lo dice. Subnet. Abajo subnet, lo último sí, te lo sí, dice. Sí, me fue por eso. Básicamente me fue por eso. Entonces ahí están 8. Y lo que te está diciendo el otro compañero son 2 a la 3, 3 bits prestados. 2 a la 3 da 8. Sería cantidad exacto, de bits. Sí, los bits que tomó para hacer un ETR. ¿Y en la cantidad de bits serían 8? ¿O cómo es el tema? No. ¿Cuántos bits pediste prestados? Ayúdense, mejor dicho. Serían tres bits. Tres bits prestados. Que son esos de acá, ¿no? Exacto. Esos tres bits son los que van ahí. Listo. ¿Y esta cuál sería? Esta sería el 5. 5, ¿por eso de acá? Sí, los bits disponibles para host. Ah, yo tenía esa misma duda. Gracias. Ok, listo, gracias. Listo, será todo. Listo, gracias. Sí, señor. Tengo una duda. Dice dirección de red, de esta subred. O sea, ¿de esta subred dónde se encuentra el PC o...? No, es la dirección de red. Por ejemplo, cambia cada... ¿Ese cuál ejercicio es? Ese cambia cada... ¿Dónde cae el último bit? 224 cambia cada 32 direcciones. ¿Sí o no? Porque sería 128 más 64 más 32. Entonces cambia cada 32, que es el último 1 que aparece en el último octeto. Entonces cambia cada 32 direcciones. Yo lo hice así, 139 dividido en 32. Entonces ya, regáleme un segundo y ya le digo 139 dividido en 32. Nos da 4.34, entonces la red es la cuarta. Entonces sería 130 y ¿qué? 139, entonces sería 32 por 4. Hasta 32 por 4. ¿Sería la 96? La 128. Entonces a mí me dio 192.168.200.128. Esa es la dirección de red, de esa red. Y la última sería 128 más 32 menos 1. Sería 159, que sería la dirección del... Ah, pero es que se está... Ah, es que está abajo. Que sería la dirección de difusión, que sería 128 más 32 menos 1. No, el último host sería 128...
158.158. ¿Sí, sí se entiende por qué? Porque la red está cambiando cada 32, hosts, cambia la red. Pero la primera red... ¿Vuelves a repetir cómo haces el cálculo? Porque no te entiendo. Pero mi pregunta es, ¿eso se calcula dentro de la red del PC? Sí, claro. Por ejemplo, ¿cuál es la dirección? Yo tengo que mi dirección de host es 192.168.200.139. ¿En sí. cuál red está cayendo? Según la nueva máscara de su red, mis subredes están cambiando cada 32 hosts. Sí. Entonces, por ejemplo, empezó en 192.168.200.30, la siguiente .32, la siguiente .64, la siguiente .128. Entonces, esa es la dirección de esta red nueva, 192.168.200.128, porque ya la siguiente sería .160. Y miramos la dirección del host. Exacto, ¿cuál es la dirección del host? ¿Lo puedes subir un poquito? 139. Entonces 139 está dentro de mi subred 128.160. Digamos que ese es mi intervalo de trabajo en donde está cayendo mi red. Entonces ahora me preguntan, ¿cuál es la primera dirección de host? Exacto, es el siguiente. Es 129, sí, la tenía, era la 251, porque pensé que era de toda la red. No, es de mi nueva red ya subdiviada. Ah, ya. ¿Y cuál es el último? ¿Cuál es la dirección, la siguiente dirección de red, 160? Le resto uno para que me dé la dirección de broadcast o difusión. Entonces sería 192.168.200.159. Y uno menos, que sería la última dirección de host disponible dentro de mi red. Y si miramos, por ejemplo, 129, que es el primer host, más 30, que es la cantidad de host, me da 128. Bueno, ahí hay un inconveniente. Porque sería 2 a la 5, 32, menos 2, ¿sí o no? Espera, 2 a la 5. 128 más 30 te da 158. Ah, sí, entonces sí está bien. Sí, está sumando desde el primer host. Ah, sí. La dirección. ¿Desde la red? Desde no, profe, porque es la cantidad de host. Yo tengo estoy el 100... corrigiendo la suma, solamente la suma. Se va corriendo la suma, pero no, es que te como estoy es corrigiendo la suma, que ahorita hiciste la suma con un número raro. Porque sería... El suma es 128 más los 30 de hot, de la cantidad de hot, ¿verdad? ¿Eso es lo que estás realizando? No. Estoy calculando que, si ves que arriba dice cantidad de hot de subred, son 30, según lo que contó el compañero. Entonces, si mi primer host es el punto 129 más 30, voy a tener hasta la 159, pero no porque es la última dirección de difusión y ese no es disponible para mi host. Lo que pasa es que tú dentro de tus 30 hosts cuentas el 129. Ah, sí, exacto, sí. Ahí está. Ahora, ¿no han utilizado la calculadora? Sí, señor. Ya. Si quieres, compártenos la que hiciste en la calculadora. Bueno, tú en la calculadora, sube a la dirección. Cuando tengas estas situaciones en la calculadora, no le pongas, bueno, sí, ahí le pusiste dirección de host, network, mover a 224. Perfecto. Si tú miras, tu dirección es la 139. Tienes que buscar una red que sea mayor a 139. Tienes la red 96, 128 y con último host, 159, tal cual. En esa quinta subred lo tienes. Y ahí tienes todas las direcciones, host inicial, host final, tienes el broadcast. Y efectivamente, cuando te dan la dirección de host, te están preguntando, tal cual como te indicaba el compañero,
en qué subred está ese host. ¿Vale? Sí, sí, señor. Claro, gracias. Que aprenderlo a resolver como lo resolvió el compañero ahora sin la calculadora es la mejor forma. Luego, se hace más fácil hacerlo en la cabeza que buscar calculadoras. Entonces, si pueden seguir ese ejemplo del compañero ahora de resolverlo más bien así en la cabeza, mejor todavía. Pero para eso se necesita práctica. Ah, sí, yo creo que es mejor, Inge, porque eso, o esa calculadora lo enredas a un soy pobre de lápiz. Sí, señor. No, yo hice la prueba en la calculadora, pero yo lo estaba haciendo así en la cabeza. Solamente es, mi pregunta era que si o sea, esa su red era sobre la red del host. Exacto, vale. Oh, eso fue. Una pregunta. Listo, compañeros. Okay. No, muchas gracias. Bueno, sigan trabajando. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Ya? Yes. Yes, miss. Es que me enredé en el tema de cómo aquí ya se mete con esta cantidad de bit prestado. Ya me enredé. Bueno, tranquila. ¿Cada cuánto está cambiando la red? O sea, ¿cuál es el último uno? ¿En dónde está parado el último uno? El último. ¿Cada 121? Aquí en el último, en este último cambia. ¿No? No, espera. Cantidad de bits de la subred toma. 128. Toma 8, toma 9. Cantidad de bits, toma es 9. No toma 8, sino toma 9. ¿Sí sabes por qué? Porque mira, toma todo el segundo octeto y toma uno del tercer octeto. Este, de este. Exacto. ¿Cuál es tu? Ingrid, ¿no? Ingrid es tu nombre, ¿no? Sí, señor. Dana, mira. Toma 8 bits del segundo octeto. Que de es para este. Del segundo. Del segundo de izquierda a derecha. Nosotros siempre... Este. En español se lee de izquierda a derecha. Exacto. De ese toma todos los 8 bits, o sea, 255, mira la máscara de abajo. No miremos la calculadora. Y de ese tercer octeto toma 1, que es para completar el 128. Entonces está tomando, ¿qué cantidad de bits? Está tomando 9 bits. 9, los 8 de acá y 1 de acá. Eso, that's right. Listo. Entonces, ¿cuánta cantidad de subredes creadas? ¿Cuánto da? 2 a la 9, ¿cuánto da eso? Muy bien, 512. Ahí no hay problema. ¿Cuánto es la cantidad de bits de host que nos quedaron? Quedan 8 del cuarto octeto y nos quedan 7 del tercer octeto. Y 8 más 7 casi siempre da 15. De este es el que quedan los 7. De ese, del tercer octeto, como tomamos 1, nos quedan 7. Sí. ¿Correcto? Y el cuarto octeto nos quedan todos los 8 ceros. Entonces, ¿cuánto nos quedan? 15. 15. Sería. Y 2 a la 15 menos 2. Creo que da 32.766. Hasta ahí está bien. ¿Listo? ¿Cada cuánto va a cambiar nuestra red? 512. ¿Cada cuánto? No. Va a tomar. ¿Recuerdas? Es que te toca ver la máscara desde los unos. Entonces, está completado el primer octeto, está completo con unos. El segundo también. Pero el tercero solo hay un uno. Y es el último uno el que nos va a dar el cambio. Está parado en la posición 128. Entonces, nuestra red va a cambiar cada 128 mechudos. En este es el que tengo que ver el cambio. En aquí, en donde yo voy a mirar el cambio. En el último uno... que toma la red para el submeteo. Puede ser ahí o puede ser en el tercero, toca ver. En este caso es un 1 que está ahí. Si fuera, por ejemplo, 224, toma 3. Si es 250, toca ver la cantidad de unos que está tomando. En este caso es solo un 1 y está tomando en la posición 128. Entonces va a cambiar cada 128. Cambiar. ¿La primer red cuál es? Entonces sería 10.101. ¿Punto qué?
Ahí está el secreto. Punto cero. Porque me cambia punto este, cero. ¿No? Ese cambia, pero también está cambiando la tercera dirección. Ay, profe, ¿y cómo es? Porque yo lo hice 10.101.99 y que cambiaba la cantidad de veces en el último octeto. Entonces cambia el 0, 128. A ver, recuerden algo. Recuerden que esa dirección que tienen ahí es una dirección de host. Entonces ahí la red que tenían era 10, solamente 10, 0, 0, 0, 0. Y cuando la subnetean, entonces sí vamos a empezar a hacer unos cambios. Pero esa primera red, ¿qué va a hacer? Va a cambiar de 100, de 128 en 128, pero ¿cómo tiene que ser? 10, ¿cierto? El... punto 101, punto 0. Seguro que 101, 101 era dirección de host, pero bueno, la podríamos, esa era dirección de host. Nuestra primera sí. Dirección sería la 10.0. Punto cero. Punto cien, punto cero, punto cero, slash. 17. Sí. Mírala en la calculadora. Vete a la calculadora donde lo colocaste. Sube a tu primera red. Tu primera red, bueno, sí, la conservamos en 101. 10.101.99 nos dice que la primera red es la 10. 0, 0, 0, slash 8, esa no es la primera subred, es la 10, 0, 0, 0, slash 17, esa es la primera red. ¿Por qué? ¿Por qué no conservamos el 101? Porque eso era dirección de host, ¿ya? Sí. Eso era dirección de host, entonces por eso lo podemos modificar y nuestra primera red es la red 0, 0, 0, 100, slash 17. La siguiente red suben de 128 en 128, entonces la 10.0.128.0/17. La siguiente, como ya no puede ser la 0256, que no puede, que sería 128 más 128, entonces la siguiente red, después de la segunda, la tercera, tiene que ser 10.1.0, baja a la tercera red, 10.1.0.0/17. ¿Por qué aquí es 10.1.0.0? Porque mira, la anterior era 10.0.128. Si le sumara 128, te daría 10.0.256 y resulta que eso no es válido, ¿cierto? No. Entonces ya no puedes seguir aumentando esos 128 ahí, ya tienes que sumarle un 1 al octeto anterior y volver a bajar ahí. A 0. Ahora, que ya bajaste otra vez a 0, sigues con el 1 del octeto anterior y le subes 128. La siguiente sería 256, no es válido. Nada, le subes uno al octeto anterior. Y otra vez empiezas en cero. ¿Sigues la secuencia? Sí. Ah, entonces la dirección de red sería 10.101.128. La dirección de red de ese host, vamos a verla, sube para ver la dirección del host original que te dieron. Claro. Creo que es 10.101.0.0. Bajemos a buscar esa dirección 10.101 cuando nos llegue un 101. Están a 203, es el host 203. Era la 101. Bien abajo, Ingrid. Dale control F 203 a ver qué te aparece. Uh-huh, exacto. 203. No se pasó, están a 203. Sí, ya va por la 230 y algo. 203, ahí déjalo ahí, déjalo ahí. Yo la tomé así, profe. 10.101.0.0. La 10.101.0.0. ¿Por qué? Porque esa llega hasta la 10.101.127. ¿Y el host cuál tiene 10.101 qué? La 99.99. Ahí está dentro del rango. Está entonces, dentro del rango, sería, exactamente. Exacto, esa es la red de ese host. Okay. Ok. Porque ya me había enredado por esto, porque yo estaba tratando de hacerlo con como estaba ya explicado anteriormente el compañero. Es que pero por eso él decía que toca mirar el caso específico. En el caso en el que él lo explicó, valía. Pero en este caso específico, ya no. Porque en este caso específico vamos a mover dos octetos para ir incrementando las redes. O sea, aquí no solamente incrementa de 128 en 128, sino que cuando esa suma de 128 se te pase de 255, tienes que regresarlo a cero ese octeto sí. Y, e incrementarle uno al octeto anterior.
¿ya? Y ahí dice, cantidad de bits de su red son 9, no 8. Tienes 8. Y son 9. Ah, sí. Ingeniero, una pregunta, pero eso es porque es con clase. Si fuera... No, esto es sin clase. Esto que estamos haciendo es sin clase. Es sin clase, es así. Primero fue sin clase, ahora sin clase. Si fuera BLMS, ahí sí seguiría la secuencia y no se desperdiciaría esas otras IPs. Sí, si fuera BLSM, efectivamente, ahí lo que haríamos sería ir reduciendo las máscaras de subred. Efectivamente. Pero en este caso, ¿hasta dónde vamos? Todas las subredes nos dicen que van a quedar igualitas. 9. De los 9 tomos son estos que están, perdón, en lo que me acabo de ahora volver a confundir. ¿Cómo saco yo la cantidad de bits de subred? ¿Qué se me ahí sin? Bueno, la cantidad de bits de subred, vete a la calculadora y sube. La calculadora la estamos viendo no porque nos haga el cálculo, sino por ver la representación de bits, ¿vale? Es la cantidad de bits que tomamos acá. Efectivamente. Tu máscara de subred inicial era 8, ¿cierto? Sí. Era 8. Entonces, los primeros 8 bits no te metes con ellos, pero cuando tú la pasas a slash 17, es decir, tú cambias la máscara a 128, ¿qué pasa? Que tú estás tomando el siguiente octeto, el siguiente 255, lo estás tomando, ¿cierto? Sí. Son 8 octetos. Y el 128 que le sigue, ¿cómo se conforma? Con un 1 y 7 ceros, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces, los 8 unos del octeto anterior más ese 1 son 9. Y si tú los miras, donde dice subnet after transition from slash 8 to slash 17, ¿sí lo ves? Eso. Sí. Si miras los bits, no puedes coger los primeros 8, porque los primeros 8 son fijos. Sí. Y si tú cuentas los bits que tienes después de los primeros 8 en la representación binaria, son 9 unos. Ok, listo. Muchísimas gracias, compañero. Gracias, ingeniero. Bueno, listo pues. Bueno, vamos a avanzar. Los que no han alcanzado a terminar, lo terminan con calma. Importante que me lo envíen, importante que se apropien de entender ese tema, porque IPv4 pues parece que nos va a seguir acompañando por un tiempo. Quisiera yo que fuera más corto, pero bueno. Vamos a avanzar. 11.7.1, división en subredes para cumplir requisitos. Esto es más o menos lo mismo que hemos estado viendo, es lo mismo, pero aquí nos enfrentamos ya no a saber cuándo una división nos deja un número específico de subredes y un número específico de hosts. Aquí es al revés, aquí nos dicen cuántas subredes necesitamos o nos dicen cuántos hosts necesitamos por cada subred y debemos hacer el cálculo, pero en síntesis los cálculos siguen siendo lo mismo. Entonces, espacio de direcciones IPv4 privado de subred frente al espacio público. Aunque es bueno segmentar rápidamente una red en subredes, la red de su organización puede usar direcciones IPv4 públicas y privadas. Esto afecta la forma en que va a subdividir la red. La figura muestra una red empresarial típica. Intranet, esta es la parte interna de la red de una empresa, accesible solo desde dentro de la organización. Los dispositivos de la intranet utilizan direcciones IPv4 privadas. Zona desmilitarizada o DMZ, esta es la parte de la red de la compañía que contiene recursos disponibles para Internet, como un servidor web. Los dispositivos DMZ utilizan direcciones IPv4 públicas. Espacio de direcciones IP público y privado. Entonces tenemos una zona desmilitarizada o DMZ con direcciones públicas, una zona de intranet con direcciones IP privadas y un dispositivo que hace las veces de router y de firewall que nos permite el acceso desde internet a las zonas de direcciones públicas
y desde nuestra zona de direcciones privadas hacia Internet. Ahora, tanto el intranet como el DMZ tienen sus propios requisitos y desafíos de subredes. La intranet utiliza espacios de direcciones IPv4 privado. Esto permite a una organización utilizar cualquiera de las direcciones de red IPv4 privadas, incluyendo el prefijo 10.0.0.0/8 con 24 bits de hots y más de 16 millones de hosts. El uso de una dirección de red con 24 bits de host hace que la subred sea más fácil y flexible. Esto incluye una subred en un límite de octetos utilizando /16 o /24. ¿Esto a qué hace referencia? Las direcciones IPv4 privadas usted las puede utilizar. Los tres rangos de direcciones disponibles los puede utilizar, digamos, de manera libre. Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, si yo sé que no tengo más de 250 equipos en cada subred, yo hago la fácil. Tomo mi dirección 192.168.0.0/16, por ejemplo, y la subdivido. Y la subdivido dejando 8 bits para subredes. Y entonces mi primera subred va a ser la 192.168.0.0/24. La siguiente, 192.168.1.0/24, 2.0/24. Y así voy a tener 255 subredes con 254 equipos en cada subred. Esa es la fácil y es la que todos hacemos en el mundo privado, ¿sí? En el direccionamiento público es donde se vuelve interesante el tema del subneteo. ¿Por qué? Porque las direcciones públicas son restringidas, es decir, no tenemos muchas direcciones públicas, generalmente no nos van a asignar muchas. Y es donde nosotros tenemos la necesidad de hacer subnetting. Por ejemplo, la dirección de red IPv4 privada 10.0.0.0/8, se puede subdividir utilizando una máscara /16, como se muestra en la tabla. Esto da como resultado 256 subredes con 65.534 equipos por subred. Si una organización necesita menos de 200 subredes, le permite cierto crecimiento. Esto da a cada subred más que suficientes direcciones para equipo. Aquí tenemos una red /8, la subneteamos a /16 y tendremos la red 10.0.0/16, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5 y así sucesivamente. Y esto lo solemos hacer con los tres segmentos de direcciones privadas, tanto con el 10 como con el 172.16 como con el 192.168. Y recordemos que el 172.16 va del 172.16 al 172.31. Entonces tenemos todavía unos rangos mucho más amplios para hacer subnetting. Otra opción que utiliza la dirección de red privada IPv4 /10.0.0.0/8 es una subred utilizando máscara /24, como se muestra en la tabla. Esto da como resultado 65.536 subredes y 254 equipos por cada subred. Si una organización necesita más de 256 subredes, se puede utilizar un /24 con 254 hosts por cada subred. Entonces, aquí ya tenemos lo mismo, pero /24. Entonces, en el direccionamiento privado, ¿de qué va a depender? Si la dejamos /16, /24, /8, del número de subredes que vayamos a necesitar y del número de equipos. Ahora, ojo, el hecho de que aquí hablemos de /8, /16 y /24, no quiere decir que estemos utilizando clases. Lo que significa es que son, digamos, los prefijos más comunes debido a que se usaron como marcas de clase, de direccionamiento con clase que vimos la semana pasada. Son los prefijos más comunes y por lo tanto son los que a uno más fácil se le quedan, pero no tiene nada que ver. Todo este subnetting que estamos haciendo aquí es direccionamiento sin clase. El 10.0.0.0/8 también se puede subdividir utilizando cualquier otro número de longitudes de prefijo, como 12, 18, 20, etc. Esto daría al administrador de la red una amplia variedad de opciones. El uso de una dirección de red IPv4 privada, 10,
0.0.0/8 facilita la planificación e implementación de subredes. ¿Qué pasa con la DMZ? Debido a que estos dispositivos deben ser accesibles públicamente desde Internet, los dispositivos de la DMZ requieren direcciones IP privadas públicas. Bueno, esto es cierto hasta ahora. ¿Vale? Es cierto hasta ahora. En realidad, no necesariamente esos dispositivos requieren una dirección pública en cada dispositivo. Podemos tener una dirección pública en el router y el router hace reenvío de puertos o redirección de puertos o lo que se conoce como PAD, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, con una sola dirección IP pública, usted puede tener diversos servidores y diversos servicios al interior de su red. Pero digamos que en la manera más canónica o más tradicional del asunto sería así, tal cual como nos dice la documentación acá. El agotamiento del espacio público de direcciones IPv4 se convirtió en un problema a partir de mediados de la década de los 90. Desde el 2011, la IANA, la organización que regula el direccionamiento a nivel mundial, eso les salió en el examen del capítulo 1, y 4 de cada 5 RIR, o los responsables regionales de la asignación de direcciones, se han quedado sin espacio de direcciones IPv4. Aunque las organizaciones están realizando la transición a IPv6, el espacio de direcciones IPv4 restante sigue siendo muy limitado. Esto significa que una organización debe maximizar su propio número limitado de direcciones IPv4 públicas. Esto requiere que el administrador de la red subnetee o subdivida su espacio de direcciones públicas en subdirecciones con diferentes máscaras de subred, a fin de minimizar el número de direcciones de host no utilizados por las subredes. Esto se conoce como máscaras de longitud de subred variable, o VLSM, por Variable LAN Subnet Mask. Perdón, no es LAN, es Length. Variable Length Subnet Mask. Variable Longitud Subnet Máscara. O máscaras de longitud variable, traducido al español. Minimizar las direcciones IPv4 de host no utilizadas y maximizar las subredes. Para minimizar el número de direcciones IPv4 de equipos no utilizadas y maximizar el número de subredes disponibles, hay dos consideraciones al planificar subredes. El número de direcciones que necesito para los equipos y el número de direcciones o de subredes individuales que necesito. La tabla muestra los detalles para subredes en una red de longitud de prefijo 24. Observe que existe una relación inversa entre la cantidad de subredes y la cantidad de host. Cuantos más bits se toman prestados para crear subredes, menor es la cantidad de bits que hay disponibles para host. Si se necesitan más direcciones de host, se requieren más bits de host, lo que tiene como resultado menos subredes. Es decir, entre más subredes, menos equipos. Entre más equipos, menos subredes. ¿Por qué? Porque la dirección de red total no tiene sino 32 bits, perdón. La dirección de red total no tiene sino 32 bits. Esos 32 yo tengo que tomar unos para red y otros para equipos. Entre más tome para red, menos me quedan para equipos y menos equipos puedo tener. Entre más tome para equipos, menos me quedan para red y menos subredes puedo tener. La cantidad de direcciones de host que se requieren en la subred más grande determina cuántos bits se deben dejar en la porción de host. Recuerde que no se pueden usar dos de las direcciones porque los números de esas direcciones son utilizables para el gateway, para el broadcast y para la dirección de red. Entonces, siempre que calculemos direcciones de host, deberemos restarle dos direcciones. Ahora, ¿a qué hace referencia esto de que la cantidad de direcciones de host que se requieren en la subred más grande determina cuántos bits se deben dejar en la porción de host? ¿Qué ocurre? Cuando vamos a subnetear con máscaras de longitud variable, es
porque nuestras redes no tienen el mismo tamaño, nuestras subredes no tienen el mismo número de equipos. Y eso es normal que ocurra. Imagínense en una empresa, normalmente el área administrativa podría tener, vamos a suponer una universidad, ¿sí? El área administrativa va a tener muchos menos direcciones que el área, por ejemplo, de estudiantes. Estudiantes tendrá 5 salas de informática con 40 equipos cada sala, con impresoras, con un access point, con cualquier cantidad de cosas. Esos serán unas subredes con muchos más equipos que, por ejemplo, el departamento de contabilidad, que podrá tener unos 10 personas, 10 equipos. Necesito 10 direcciones en el departamento de contabilidad. En la rectoría, por ejemplo, o en la dirección general de la universidad, generalmente vamos a tener al director, al subdirector y 2 secretarias. 4 direcciones necesito allí, no más. Pero en el área de coordinación académico de profesores, pues vamos a tener muchos docentes, muchos puestos de trabajo y vamos a necesitar muchas más direcciones. Entonces, este es el normal, el caso real típico. Unas subredes serán mucho más grandes que otras subredes. Si nosotros dividimos todas las subredes por el mismo tamaño, por ejemplo, si tenemos, dejamos subredes para 200 equipos porque las salas de estudiantes ocupan esas 200 direcciones, pues tendremos las mismas 200 direcciones para la rectoría o para la vicerrectoría y de esas 200 estarán usando las 4 de las que hablamos hace un rato. Entonces estaremos perdiendo direcciones. Si es direccionamiento privado, no importa. Lo podemos hacer así y no vamos a tener rollos. Pero si es direccionamiento público, es un desperdicio de un recurso que es escaso. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Entonces, subdivisión A/24. Si nosotros miramos, cuando subneteamos a partir de un prefijo de 24 bits, lo que podemos hacer es tomar prestados 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 bits. Es lo máximo que podemos tomar prestados después del bit 24. Es lo máximo que podemos tomar prestado. Entonces, si lo vemos, a medida que el número de subredes crece, el número de equipos disminuye. Con 2 subredes, 126 equipos, con 4, 62. Con 8, 30 equipos, con 16, 14, con 32, 6 y con 64, 2. Pero ojo, que estos son equipos en cada subred, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? La subred máximo quiere decir que en cada subred van a ir conectados los 126 equipos. Lo máximo son 6 bits, ¿cierto? Lo máximo que puedo tomar del último octeto son 6 bits, exactamente. Lo máximo del último octeto son 6 bits. Pero si esos 6 los sumo con estos otros, entonces ya tendremos 6 y 8, 14. 14, ¿no? Aquí ya tenemos 16 y 6, 20, ¿qué? 22 y así sucesivamente. Pero en el último octeto debo dejar por lo menos 2 bits para los equipos. Y sí, Ingrid, efectivamente son 126 equipos en cada subred. Entonces aquí tengo 126 equipos en una subred y 126 equipos en otra subred. En esto tengo 62 equipos en cada subred. En estos 30 y en estos 2 en cada subred. Pero lo interesante aquí o lo importante es recordar es que a medida que aumenta el número de subredes, disminuye el número de equipos y viceversa. O sea, es inversamente proporcional. Los administradores de redes deben diseñar un esquema de direccionamiento de red que admita la cantidad máxima de hosts para cada subred y la cantidad de subredes. El esquema de direccionamiento debe permitir el crecimiento tanto de la cantidad de direcciones de hosts por subred como la cantidad total de subredes. Es decir, usted no puede planear para exactamente lo que tiene hoy. Usted debe dejar un porcentaje o un margen de tolerancia, un posible incremento. Oiga, tengo 4 subredes y hago un subnetting para 4 subredes y pare de contar. No, porque la empresa puede crecer y puede aparecer una quinta subred,
una sexta subred. Entonces siempre hay que dejar un margen que por acá en la documentación nos dice más adelante cuánto es el margen adecuado. Ejemplo, subredes IPv4 eficientes. En este ejemplo, su ISP ha asignado una dirección de red pública 172.16.00/22. 10 bits de host a su sede central. Como se muestra en la figura, esto proporciona 1022 direcciones de host. Una pregunta, ¿esta dirección es pública? No, señor. ¿Cierto que no? Pero está mal traducido o mal escrito. Vamos a mirar si está mal traducido o mal escrito. Sí, señor, lo traduje. Está así, pública. Bueno, ahí nos piden que un acto de fe y creamos que es pública. A su sede central, como se muestra en la figura, esto proporciona 1022 direcciones de host. Nota 172. Ah, bueno, aquí ya hicieron la aclaración. 172.16.00/22 forma parte del espacio de direcciones privadas IPv4. Estamos utilizando esta dirección en lugar de una dirección IPv4 pública real. Bueno, perfecto. Dirección de red. Entonces, la porción de red, como es /22, vienen siendo los primeros 22 bits que tenemos acá. Primero octeto completo, segundo octeto completo y tercer octeto no completo, 6 bits del tercer octeto. De este pudiéramos haberlo tomado todo, completo, sin problemas. Aquí no tenían que ser 6. El que tiene el límite de 6 es el último, pero este no. Entonces aquí pudiéramos haberlo tomado, pero no. Tomamos estos 6 y dejamos estos 2 más los otros 8, es decir, 10 bits para la porción de host. Entonces, tenemos 10 bits de host, nos da 2 a la 10 menos 2, nos da 1022 host. ¿Por qué? Porque 2 a la 10 nos da 1024 menos 2, 1022. Listos, son los equipos que puede haber por cada subred. La sede corporativa cuenta con un DMZ y 4 sucursales, cada una de las cuales necesita su propio espacio de direcciones IPv4 públicas. Las oficinas centrales corporativas deben aprovechar al máximo su limitado espacio de direcciones IPv4. La topología mostrada en la figura consta de 5 sitios, una oficina corporativa y 4 sucursales. Cada sitio requiere conectividad a Internet y, por tanto, 5 conexiones a Internet. Esto significa que la organización requiere 10 subredes de la dirección pública 172.16.00/22 de la compañía. La subred más grande requiere 40 hosts. Aquí tenemos el esquema y nos dice que aquí tenemos 40 direcciones públicas, 25 direcciones públicas, 15 direcciones públicas, 10 direcciones públicas y 30 direcciones públicas. Entonces, si nosotros los dividimos en partes iguales, miren que tendríamos que dividirlo por lo menos para tener 40 direcciones públicas, pero aquí estaríamos usando 15, se perderían el resto, 10 se perderían el resto, 30 se perderían el resto, 25 se perderían el resto, que no se podrían usar porque ya están subneteadas aquí, ¿sí? Cuando tenemos esta situación es cuando vamos a aplicar máscaras de longitud variable y ¿quién define el número mínimo de bits para equipos que necesitamos? De bits para host, la red más grande. Entonces nos vamos a fijar en la red más grande y es la que nos va a determinar el número mínimo de bits para host y por lo tanto, la primera máscara de subred que vamos a usar. Luego, ¿el proceso en qué va a consistir? Va a consistir en mirar la red más grande que sigue, la de 30, y modificar la máscara de subred para cumplir con este requisito de 30. Luego vendría la de 25. Modificamos otra vez la máscara de subred para esta de 25. Luego la de 15. Modificamos la máscara de subred otra vez para esta de 15. Y luego la de 10, y modificamos la máscara de subred para esta de 10. Si hay dos redes de 40. Si hay dos redes de 40,
tu primera red de 40 te sirve para esta. La siguiente red de 40 te sirve para la otra. La siguiente red que viene es la que vas a modificar para entonces cumplir con la de 30. Ya, y así sucesivamente. Pero la prioridad, o sea, la prioridad, ¿quién la daría? Y no, no importa. 40? No importa porque aquí la prioridad la da el número más grande o los números más grandes. Y don, ya qué red le pones a cuál bloque de 40 equipos, ya eso no importa. Ya eso es decisión tuya. O sea, no importa el orden por número de, o sea, no importa el orden si el número es igual. Por ejemplo, sí, si exactamente. De 40, no importa el orden. Exactamente. No importa el orden si el número de equipos es igual. ¿Listo? Listo, señor. Ok. La dirección de red 172.16.0.0/22 tiene 10 bits de host, como se muestra en la figura. Debido a que la subred más grande requiere 40 hosts, se debe tomar prestado mínimo de 6 bits de host para proporcionar el direccionamiento a los 40 hosts. Esto se determina utilizando la fórmula 2 a la 6 menos 2, que da 62 hosts. Miren que de todas maneras se siguen perdiendo direcciones, ¿no? Necesitamos 40, pero lo mínimo que vamos a tener que alcance son 62 hosts. ¿Vale? Porque 2 a la 5 ya nos daría 32. ¿Sí? 2 a la 5 nos daría 32 menos 2 serían 30 equipos. No nos alcanza para meter 40. Entonces, 2 a la 6 es lo mínimo que debemos tomar. Esquema de subredes, entonces. ¿Qué hacemos? Los dejamos 6 bits de host. ¿Vale? Y aquí tenemos nuestra porción de red y nuestras porciones de host. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener una máscara slash 26 en este caso. Una máscara slash 26 nos queda el último bit en el bit que vale 64. Eso quiere decir que nuestras redes van de 64 en 64. Y tenemos la 0, la 64, la 128, la 192 y luego vendría la 10, luego vendría la 164, luego la 1128 y así sucesivamente hasta que llegamos a la 3192. Recordemos que esto, ¿por qué pasa? Como tenemos un slash 22 que hemos vuelto un slash 26, estamos modificando el tercero y cuarto octeto. Entonces, ese tercero y cuarto octeto van a cambiar. Sabemos que nuestras redes avanzan de 64 en 64, pero tenemos la 0, la 64, la 128, la 192. Y 192 más 64 me daría 256. Resulta que 256 ya no es válido. ¿Eso qué quiere decir? Que este octeto lo regreso a 0. Y el anterior lo pongo en 1. Y vuelvo y empiezo. 0, 64, 128, 192. Ya no puedo seguir. 0 nuevamente y 2. La 20, la 264, la 2128, la 2192. Ya no puedo seguir. La 3 y así sucesivamente hasta que llego aquí a la 3192/26. ¿Claros hasta ahí? ¿Correcto? Señor. Sí, señor. Ok. La fórmula para determinar las subredes da un resultado de 16 subredes, 2 a la 4, 16. Debido a que la interconexión de redes del ejemplo requiere 10 subredes, esto cumpliría con el requisito y permitiría un incremento adicional. Por lo tanto, los 4 primeros bits de host se pueden usar para asignar subredes. Esto significa que prestarán 2 bits del tercer octeto y 2 bits del cuarto octeto cuando se piden prestados 4 bits. La nueva longitud de prefijo es slash 26 con la máscara de subred 255, 255, 255, 192. Así como se muestra en la figura, las subredes pueden estar asignadas a cada ubicación y conexiones de router ISP. Es decir, podemos tener 172.16 slash 26, la 172.0.128 slash 26,
las 172, 1, 128 es las 26 y se pueden tener todas las que tenemos ahora mismo. O sea, caben. Pero ¿qué pasa? Son iguales. Cada una me está dando 62 hosts. ¿Vale? Cada una. Así no necesite esos 62 hosts. Actividad. Determinar la cantidad de bits que se deben tomar prestados. Háganse esta actividad. 1174, por favor. Miren, a manera de tip, el número de bits, ¿cómo lo podemos calcular fácil? Nosotros sabemos que el primer bit vale 1, el segundo bit vale 4, el otro vale 8, el otro vale 16, el otro vale 32 y así sucesivamente. Y en realidad nosotros siempre llegamos hasta el 128, pero el otro vale 256, el otro vale 512, el otro vale 1024, el otro vale 2048. El otro vale 4096, incluso creo que es 8816, sí. 4096. El otro vale el doble de 4096 y así sucesivamente. Entonces, si a mí me dicen, no, que mire, es que necesito 250 equipos. ¿Yo a dónde voy? Yo digo, bueno, a ver, si tomo un bit. ¿Cómo? Hasta el 2, sí. Está 4 y 1. 1 y 4. Ah, sí, perdón. 2, 1, efectivamente. Listo. Entonces, efectivamente, a mí me dicen, oiga, ¿qué es que? Y estos bits yo le puedo poner, ¿cómo se llama? Le puedo poner... Aquí, esto es 2 a la 2, esto es 2 a la 3, esto es 2 a la 4, esto es 2 a la 5, esto es 2 a la 6, a la 7, a la 8, a la 9, a la 10, a la 11 y a la 12. Hasta ahí lo dejé, hasta la 12. A la 12. Entonces a mí me dicen, oiga, es que necesito 250 equipos. Hombre, yo miro aquí y digo, oiga, lo mínimo que puedo coger es 2 a la 8. ¿Por qué? Porque 2 a la 8, o sea, 8 bits. ¿Por qué? Porque 2 a la 8 da 256 menos 2, 254 direcciones puedo tener. Me dicen, ah, es que necesito 1500 equipos. 1500 equipos, bueno, 1500 equipos, a ver, 1024 no me alcanza, 2048. Sí, me alcanza. Entonces, lo mínimo que puedo coger son 11 bits. Que necesito 3.500 equipos. Lo mínimo que puedo coger son 12 porque es 4.096. ¿Por qué? Porque 3.500 equipos. Si escojo 11 bits, lo máximo son 2.048 menos 2. Nada, no me da. Entonces, esa es, digamos, la manera fácil que uno tiene de hacer este rollo. ¿Ya? Y para subredes más fácil, porque a las subredes ni siquiera tengo que restarles el 2, ¿sí? A las subredes con un bit que coja, con un bit que coja ya tengo dos direcciones, porque no tengo que restarles nada. ¿Vale? Digamos que es la manera que les sugiero para que aborden este tema. Y siempre háganse esta tablita, incluso con la calculadora, 4096 por 2, el otro, depende hasta dónde les hayan pedido que lleguen. ¿Listo? Hay una actividad de Packet Tracer, pero aquí en VLSM vamos a hacer una que involucra esa misma que, o sea, involucra los aspectos que están en esa Packet Tracer que vamos a hacer. Entonces, ese no lo vamos a saltar en clase. No me lo tienen que enviar. ¿Qué es? La actividad de Packet Tracer de 1175. No me la tienen que enviar. Les recomiendo que lo hagan para que practiquen. Pero ese no me lo envían.
El que sigue, después de ese de diseño estructurado, este sí me lo van a enviar porque ese sigue cuando lleguemos ahí. Vamos a ver, VLCM o máscaras de longitud variable. Aspectos básicos de B o VLSM. Como se mencionó en el tema anterior, las direcciones públicas y privadas afectan la forma en que, en que se subdivide la red. También hay otros... Dime. No sé si los demás compañeros no vemos la pantalla. ¿No se está viendo la presentación? No, no, señor. A ver. No, señor, no se está viendo. Ok. ¿Ahora? Sí, señor. Perfecto. Como se mencionó en el tema anterior, las direcciones públicas y privadas afectan la forma en que se subdivide la red. También hay otros problemas que afectan a los esquemas de subcompensación, bueno, de subdivisión de la red. Un esquema de subredes estándares, LAS 16, crea subredes que cada una tiene un número de hosts. No todas las subredes que cree necesitarán tantos hosts, dejando muchas direcciones IPv4 sin utilizar. Tal vez necesite una subred que contenga muchos más hosts. Esta es la razón por la que se desarrolló la máscara de subred de longitud variable. Y vamos a ver el video que nos hace explicación de esto. The basics of VLSM, or variable length subnet masks, works like this. One, subnets do not have to be equal sizes, as long as their address ranges do not overlap. So we can create unequal sized subnets. They do not all have to be the same size. Two, when creating subnets, it is easier to work from larger to smaller subnets. So for example, I have the 192.168.1.0/24 network. I subnet the network into four subnets slash 26 subnet masks, so the subnets go up by 64. I now have four equal-sized subnets. With VLSM, or variable length subnet masks, I can decide that I want to change one of these subnets and further subdivide them into smaller subnets, as long as the address spaces that I create, or the subnets that I create, do not intrude into the other subnets. For instance, I could take this 192.168.1.192 subnet. The address range for this subnet goes from 192 all the way up to 255. What I can do is I can say, instead of having this subnet slash 26, what if I take that address space and divide it into two smaller subnets, size slash 27 each. If I do this, I effectively have created five subnets. The three subnets up here are 64 hosts each, and the two new subnets that I created from the fourth subnet are 32 hosts each. The reason I can do this is because my two smaller subnets do not intrude into the larger subnets. This is variable length subnet masks. In this situation, it has also allowed me to create five subnets, thus escaping the equal-sized subnet limitation of creating subnets in powers of two. This gives me greater flexibility and allows me to create subnets of different sizes based on the requirements of my network. Listo. Y aquí vamos a ver un video de ejemplos de VLSM. In this scenario, the task is to subnet the 172.16.0.0/23 network to create the following subnets: one network for 200 hosts, one network for 100 hosts,
one network for 50 hosts, one network for 25 hosts, one network for 10 hosts, and four point-to-point networks for two hosts each. Before I begin to create these subnets, I need to check to see if I even have enough addresses in this address space to create all of these subnets. So by writing out the network and the subnet mask in binary, we see that we have a /23 subnet mask. Here's 23 ones in binary. The last bit is in the twos place. If we look at this 8-bit grouping in the third octet, we see that the last one is in the twos place. That means the subnets would go up by two. So the next subnet will be 172.16.2.0/23. So the address space that we're working with goes from 172.16.0.0 all the way up to 1.255. Let's see if this is enough addresses to create all of these subnets for this specified amount of hosts. I can see that starting from a /23 subnet mask, we have 9 host bits, so effectively there's 512 hosts. If we look at each one of these subnets that we're going to need to create, I cannot create a 200 host subnet, but I can create a subnet for 256 hosts. That number does not reflect the usable hosts, but the total number of addresses in the subnet. Similarly, I'm unable to create exactly a 100 host subnet, but I can create a 128 host subnet, a 64 subnet, a 32 subnet, a 16 subnet, and four host subnets will satisfy these requirements. If I add up all of these numbers, 256, 128, 64, 32, 16, and four subnets of four, the total number is 512. So I'll have exactly enough host addresses to create these sized subnets and meet the requirements. Once again, these numbers here for the subnet sizes that we'll create do not reflect the usable host addresses, but the total number of addresses in the host portion of the subnet ranges, including the network address and the broadcast address. So let's get started subnetting this network using VLSM, variable length subnet masks, and working from largest subnets to smallest subnets in order to create all of the subnets required. So working from largest to smallest, the first thing I need to do is to create a network for 256 hosts to satisfy the 200 host requirement. What I can do is I can subdivide this single network of 512 hosts into two smaller subnets of 256 hosts each. So instead of having a 172.16.0.0 network /23, I change the subnet mask to /24. This creates two networks, 0.0 and 1.0, each subnet having 256 or 8 host bits. Notice how the subnet mask has changed from /23 to /24, and I now have two 256 host subnets. What I can now do is keep the first of these subnets and subdivide the second one. To do this, I simply take this 172.16.1.0/24 subnet and change it from /24 to /25. So now I have the 172.16.1.0/25 subnet. This creates another subnet, 172.16.1.128. Both subnets have a magic number of 128, meaning the networks go up by 128. So I've taken this one network of 256 hosts and subdivided it into two networks of 128 hosts each. Now I have a subnet to meet this second requirement. Moving on from there, I'll keep the first of these subnets and then further subdivide the second one.
So now we no longer have the 1.0 network. In its place, we have the 1.0 subnet and the 1.128 subnet. Then I subdivide the 128 subnet into two smaller subnets, /26 each. So now there's no longer a 128 subnet, there's two subnets in its place, a 128 subnet and a 192 subnet. Both of these subnets have a /26 subnet mask. If I was to write this subnet mask in the binary conversion table here, we would see that in the fourth octet, /26 means that the last one in the subnet mask is in the 64's place, and the networks go up by 64. Furthermore, with the /26 subnet mask, you only have 1, 2, 3, 4, 5, 6 host bits, and 2 to the 6th power is 64, meaning there's 64 hosts, 62 usable per subnet. I now have my 256 host subnet, I have my 128 host subnet, and my 64 host subnet. I can subdivide the second of these two subnets into two smaller subnets of 32 hosts each. To do this, I take the 192 subnet and subdivide it by changing the subnet mask from /26 to /27, creating two subnets of 32 hosts each. So now I'm no longer using the 192 subnet /26, I'm using it as a 192/27 subnet and a 224/27 subnet. From here, I still need a subnet for 10 hosts. I can take the second of these two subnets for 32 hosts and subdivide them to two 16 host subnets. To do this, we take the 224/27 subnet, change the subnet mask from /27 to /28, and now I have two smaller subnets. From here, I take the second of these two 16 host subnets, I only need one, the second one I'll use for four subnets of four hosts each. So now instead of the 240/28 subnet, I have the 240/30, the 244/30, the 248/30, and the 252/30 subnets. Looking at the subnets that have been left, we have the 172.16.0.0/24 subnet. This is good for 256 hosts. We have the 172.16.1.0/25 subnet. This is good for 128 hosts. The 172.16.1.128 subnet /26 is good for 64 hosts. And the 192/27 subnet is good for 32 hosts. The 224/28 is a 16 host subnet. And then the last four subnets /30 each, 240, 244, 248, and 252, are good for four hosts each. Once again, these sizes do not reflect the usable hosts in each subnet, but the total number of addresses in the host portion. For usable host addresses, you need to -2 from each subnet. If we examine the host addresses closely, we'll see that none of the subnets overlap. In other words, this 172.16.0 subnet goes from 0 all the way up, since it's /24, to 255. You can see that the next subnet starts at 172.16.1.0, so the two subnets do not overlap. Similarly, this second subnet goes from 0 to 127, and we can see that from host 0 to 127, the next subnet at 172.16.1.128/26, that there's no overlap. This subnet ends at 127, the next subnet begins at 128, and so on and so forth. In the end, we've created 9 subnets of different sizes, a 256, a 128, a 64, a 32, a 16, and 4 four-host subnets. This is VLSM, and it allows us
to create subnets or networks specific to the needs of the network. Bueno, chicos, como ven, este tema es un poquito denso. Lo vamos a ir estudiando con bastante detenimiento. Y vamos a hacer un poquito varios ejercicios en este al respecto de esto. Entonces, 8:57. Yo creo que dejemos hasta ahí hoy y continuamos mañana desde acá, desde la 11:83. ¿Vale? Traten de hacer el laboratorio que tenemos. Traten de en un ratito libre, como de desparche, yo sé que todos trabajan, que todos están ocupados en otras cosas, pero en algún ratito libre, como de desparche, traten de mirar a ver si resuelven alguno de estos, si siguen resolviendo algunos de estos temas, a ver si lo logran entender. Y si pueden llegar con la duda específica, mejor, ¿vale? ¿Listo, chicos? Perfecto. Bueno, entonces nos vemos mañana a la misma hora de siempre. Bueno, muchas gracias. Okay. Muchas gracias. Hasta luego. Okay. Gracias.